Lo primero que voy a echar es un poco de aceite de achiote. Poquito de aceite de achiote. Luego le vamos a echar 2 cucharaditas de mantequilla. A mí me encanta la Country Crock. Me fascina esa mantequilla. La uso para todo. Entonces vamos a sofreír eso. Ya mismo empiezo a leer los comentarios porque el ángulo del teléfono está incómodo. Vamos a derretir la mantequilla en el aceitito de achiote. Luego vamos a echar homemade sofrito. Este sofrito yo lo hago en la casa. Como 2 cucharones de esos de sopa. Le eché homemade sofrito. Vamos a sofreírlo junto con la mantequilla y el aceitito de achiote. También le vamos a echar pasta de ajo. No sé cuántos me vieron haciendo esta pasta, pero más adelante les voy a enseñar cómo la hago. Es una pasta de ajo. Como 1 cucharón grande. A mí me encanta el ajo. Y más cuando voy a cocinar carne. Ajo. Salsa, o pueden usar pasta de tomate. En este caso voy a usar salsa. Entonces, para que esto no se reseque mucho, le vamos a echar vino blanco de cocinar. Le bajamos el fuego a mediano. Le añadimos cebolla bien picadita, una cebolla blanca picada. Y le picamos cilantro y recao. Lo puede picar con el cuchillo, lo puede picar con las manos. A mí me encanta encontrarle pedacitos bastante grandes, generosos al fricasé de pollo. Así que lo pico con las manos. Gente que lo pica con el cuchillo. Eso es a discreción de usted. Yo uso mucho las manos en la cocina. Me gusta sentir los alimentos, me gusta sentir lo que estoy cocinando. Aparte que le digo la verdad, yo no soy muy diestra con los cuchillos. No soy muy diestra con los cuchillos, así que pues evito usarlos mucho.
Básicamente tenemos una salsa aquí, un sofrito. A dejar que todo esto bote sus sabores bien buenos. Le voy a echar un sobrecito de Salad Vegetable Seasoning. Esto es bien bueno. Cuando son recetas así que llevan muchos vegetales, esto es bien rico. Aparte se evita uno de usar tanta sal, porque ya esto tiene sal. Por supuesto, vamos a echarle caldo de pollo en polvo, Knorr, esa es la marca que me gusta. Como 3 cucharadas de caldo de pollo Knorr. Vamos a echar las aceitunas alcaparradas. Uepa, se me fue el pote. Vamos a echarle pimiento morrón. Así enterito. Yo le echo la agüita también. Es rico. Vamos a echarle un poquito de orégano. Por supuesto, un poquito de comino. Vamos a echarle hojitas de laurel. Tomillo. Aquí es que yo uso el tomillo. En el pollo, fricase de pollo. Vamos a echarle un poquito. Ni tanto porque el tomillo rechina, pero me encanta usar el tomillo. Vamos a menear todo esto. Pollo fricasé, yo le hago una salsa bien espesa. Entonces, para darle más color, no me gusta usar sazón con color. El que lo quiere usar lo puede hacer, pero yo uso este achiote molido. No tiene sal y le da un buen colorcito rojito a los guisos que usted esté haciendo, los arroces guisados, etcétera, las carnes. Me encanta, un buen sabor también. Rojito. Bueno, después que tenemos una salsa así, espesa, un sofrito así espeso, vamos a colocar el pollo. En este caso tengo 5 muslitos. Usted puede añadirle las presas de pollo que usted desea, pechuga, alita. Las vamos a mezclar con la salsita. Mira, que ellas solitas agarran color. Por último, le voy a echar un poquito de agua, como media tacita de agua. ¿Saben por qué? Porque le voy a poner los vegetales encima, las papas, la zanahoria y la calabaza. A cocinarse todo a fuego medio. Para que no se reseque. Velen cuando le estén echando el agua, que no se les ponga muy aguado el caldo. El caldo tiene que ser bien espesito.
¿Ves? Ahora le voy a añadir todos estos vegetales encima. Calabaza, papa y zanahoria. Muchos vegetales. Entonces el pollo que se está cocinando abajo, él va a ser como un steamer, como va a sancochar los vegetales que están arriba. Vamos a poner la tapa ahora y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio hasta que todos estos vegetales estén tiernecitos. Cuando estén tiernecitos los volteamos y ya. Buenas noches. Aquí volvemos otra vez. Estamos haciendo un fricasé de pollo, ¿ves? Que sirvió de sancochar los vegetales. Ahora vamos a integrar todito. A darle la vuelta a los pollitos. Que se sigan cocinando a fuego lento. Bueno, cuando usted está haciendo fricasé, usted tiene que tener mucha paciencia, porque este es el único pollo que usted tiene que hacerlo a fuego lento para que vaya botando los sabores. Se cocine bien. Vamos a probarlo. Qué rico. Está buenísimo. Vamos a taparlo otra vez.